Mira, vamos con Talina Fernández, que nos la volvieron a correr. ¿Otra vez? Se fue de, bueno, la corrieron de Imagen Televisión. Afortunadamente no tardó mucho y agarró chamba en MasterChef Celebrity México en TV Azteca. Es una de las participantes, ¿no? Es una de las concursantes. Pero resulta que nos dio spoiler ella misma, porque subió un video este fin de semana y diciendo: mi vida, mis amores, ¿qué mis... crees? ¿Eh? ¿Qué creen? ¿Te acuerdas del número? ¿Creen, el programa cielos? Que tenías. ¿Qué crees? ¿Qué crees, mi vida? Ajá. Pues resulta que no había tenido tiempo, dice Talina. No había tenido tiempo de saludarlos por aquí. Pero entonces estaba en un proyecto, pero ahora ya tengo tiempo. Entonces dices tú, Talina, nos diste un spoiler. El programa se sigue grabando y Talina Fernández no está en la final. Es expulsada. Era lógico. No sabe cocinar. No sabe cocinar. Exacto. Yo creo que la mantuvieron por la figura que es, ¿no? Por lo padre que era tenerla ahí, pero no porque haya cocinado. Yo creo que hasta se le quemaba el agua cuando calentaba, ¿no? Entonces, Talina Fernández, Jesús, es de las expulsadas. Ya se supo también que Ernesto D'Alessio, porque se le... Mira, es que ellos mismos se descubren. Ernesto se fue a hacer casting a Televisa. Entonces todo el mundo dijo, ay, pues ya salió de MasterChef. Pues sí, ya anda acá, ¿no? Ay, Talina. Tan linda Fernández. Exactamente. ¿Y cómo va lo de Coco? ¿Cómo ves, eh? Sigue en la huida. ¿Cuál Coco? Ya nos vamos a la segunda hora, muchachos. Tenemos un programa increíble en la segunda hora. Vamos a hablar de Mujer de Nadie, cómo le fue en el final. Sergio Mayer, David Cepeda. ¡Uy! Te tengo una anécdota. Seguro también le va a dar Alzheimer como a Vanessa Guzmán, de Angelique Boyer. No le va a gustar lo que voy a decir. Nos vemos en 2 minutos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. ¡Vámonos! ¡Regresamos!